Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. María, honesta y pueblo, Virgen de vírgenes, da luz, la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Por obra de la Trinidad, por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, que alegra a la humanidad. Mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpa de lis, palmas y laúdes, sobre el reino de ciudad. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo a las obras de tus manos. Que magníficas son tus obras, Señor, y profundos tus designios. El ignorante no los entiende, y el necio se da cuenta. Aunque terminen como hierba los malvados, y florezcan
contra los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Que manipulan la fuerza de un tutano, y de un queso de aceite nuevo. Y que su apodo no temerán a mis enemigos, y sus oídos escucharán su derrota. El gusto que será como una palmera, y se alzará como un cedro de lino. Cantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. El hombre que seguirá dando fruto, y estará luzando y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, rey y roca no existe la maldad. Dad gloria a nuestro Dios. Escuchad cielos y hablaré, oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra.
San Pablo a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh, Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una puerta de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza. El juramento que curó a nuestro padre Abraham. Ahora concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les llevamos con santidad y justicia en su presencia.
abundancia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anúncianos. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, que ofrecemos por todos los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo, recibimos a los peregrinos de la peregrinación número 40 de Elbex. Nos unimos a su plegaria y oración y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. También se unen a nosotros Radio El Sembrador, que desde California, y el Bajío se unen precisamente en la alabanza a Dios nuestro Padre por intercesión de Santa María de Guadalupe. El día de hoy felicitamos con mucho cariño a Monseñor Diego Monroy Ponce en el día de su cumpleaños. También felicitamos a los señores canónigos Juan Castillo, Raimundo Maya, Gustavo Watson y Fray Gabriel Chávez de la Mora, que hoy hace 5 años fueron elegidos para este Cabildo de Guadalupe. Recordamos a un amigo de esta Basílica en la séptima vicaría, Monseñor Susano Cárdenas, a quien el Señor ha llamado a su presencia para que le conceda la paz y el descanso eterno. En este último día del año litúrgico,
nos acercamos llenos de esperanza, confiando verdaderamente en el Señor, sabedores que el Señor nos invita a participar de su reino. Por eso, antes de comenzar reconociendo nuestros pecados, le pedimos a Dios perdón por ellos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemos de ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba 12 cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero, y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinará por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Pasar
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, llegamos al final de este año litúrgico que concluye precisamente este día, para iniciar mañana el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento que nos prepara precisamente para la venida del Señor. En estas dos últimas semanas, la palabra de Dios nos ha hablado así con un lenguaje que parece o que es misterioso para muchos. Un lenguaje en que se nos habla de una manera muy concreta de lo que va a suceder. Y tal vez para muchos esto nos cause angustia, miedo y muchas otras circunstancias que no nos hacen sentir cómodos. Sin embargo, el Señor nos habla así con un lenguaje severo y a veces duro, pero no para espantarnos, sino para que cada uno de nosotros reflexione sobre su vida y examine cómo está viviendo su esperanza. No podemos quedarnos inmóviles solo esperando el día que venga el Señor. Somos pecadores, pero también somos amados por Dios, que se ha hecho uno de nosotros para ponerse en camino delante nuestro hacia la casa del Padre. Nosotros vamos tras sus huellas cargando nuestra propia cruz, la cruz de cada día. Y entre logros y aparentes fracasos avanzamos, sí, con la esperanza cierta de llegar a donde Él, nuestra cabeza, ha llegado. Para los que creemos en Cristo Jesús y vivimos unidos a Él, ya no hay tinieblas, pues el pecado habrá quedado atrás y será el amor el que ilumine toda nuestra vida y nos conserve para siempre en el reino de Dios. Hoy Jesús nos advierte con meridiana claridad sobre la suerte de nuestro paso por esta vida. Si nos empeñamos obstinadamente en vivir absortos por la inmediatez de los afanes de la vida, llegará el último día de nuestra existencia terrena tan de repente que la misma ceguera de nuestra glotonería nos impedirá reconocer al mismísimo Dios que vendrá, porque aquí, no olvidemos, estamos de paso, para podernos llevar a la intimidad de su amor infinito. Será algo así como le ocurre a un niño malcriado. Tan entretenido está con sus juguetes que al final olvida el cariño de sus padres y la compañía de sus amigos. Cuando se da cuenta, llora desconsolado por su inesperada soledad.
El antídoto que nos ofrece Jesús es igualmente claro. Estén atentos, estén en vela y orando en todo tiempo. Por tanto, vigilar y orar. El mismo aviso que les dio a sus apóstoles la noche que fue traicionado. La oración, mis hermanas y hermanos, tiene un componente admirable de profecía. Muchas veces olvidado en la predicación, es decir, de pasar del mero ver al mirar la continuidad en su más profunda realidad. Como escribió uno de los viejos padres de la iglesia, Evagrio Póntico, la vista es el mejor de todos los sentidos. La oración es la más divina de todas las virtudes. Los clásicos de la espiritualidad lo llaman visión sobrenatural, o sea, mirar con los ojos de Dios, o lo que es lo mismo, conocer la verdad de Dios, conocer la verdad del mundo, conocer la verdad de nosotros mismos. Los profetas fueron no solo los que predecían lo que iba a venir, sino también los que sabían interpretar el presente en su justa medida, alcance y densidad. ¿Cuál es el resultado? Supieron reconducir la historia con la ayuda de Dios. Tantas veces nos lamentamos de la situación del mundo en que estamos viviendo hoy, pero también convendría preguntarnos, ¿estamos seguros de hacia dónde se encamina nuestra vida? Si es así, entonces podremos mantenernos vigilantes para no desviar nuestro camino hacia otros requerimientos. Los que nos gloriamos de ser personas de fe en Cristo Jesús, mis hermanos, sabemos que nuestra meta final es el mismo Dios en quien viviremos eternamente por nuestra unión a su Hijo unigénito, del cual recibimos la vida y la participación de su mismo Espíritu. Mientras perdamos el rumbo y centremos nuestra vida en lo pasajero, nuestra mente y nuestro corazón se embotarán y nos impedirán llegar a ser perfectos en Cristo Jesús, pues el centro de nuestra vida será entonces todo lo pasajero, lo cual regirá nuestros pensamientos, palabras, obras, actitudes y toda nuestra vida. Y entonces, cuando el Señor venga, no podrá reconocer en nosotros su presencia salvadora. Es verdad que no podemos desligarnos de nuestros compromisos temporales. Cristo mismo indicaba que nosotros permaneceremos en el mundo, pero que hemos de ser preservados del mal. Por eso, llevando una vida en medio de nuestras labores comunes, seamos vigilantes y oremos para que no nos dejemos dominar por el mal, sino para que demos continuamente testimonio de la fe que hemos depositado en el Señor. Y ese testimonio no se centrará solo en obras de culto, sino en una vida intachable y un continuo pasar haciendo el bien entre todos. Esta Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe renueva la alianza nueva y eterna entre Dios y nosotros que somos su Iglesia. Desde la Eucaristía debe brotar un manantial que dé vida a la humanidad entera. No olvidemos que la Iglesia se construye en torno a la Eucaristía y debe convertirse en fuente de salvación para todos. Nuestros frutos, nuestras obras, no pueden envenenar las conciencias de las personas, pues somos portadores de vida. El Señor nos invita no solo a llevar su nombre en los labios, sino sobre todo en el corazón. Así, sellados por el Espíritu Santo, ya no provocaremos más tinieblas ni noches sobre el mundo, pues trabajaremos constantemente a favor del Evangelio para que la paz,
la alegría, el amor, el perdón y la misericordia que el Señor nos ha traído sean la luz que ilumine nuestros pasos, que desde este mundo nos han de encaminar hasta el trono de Dios y del Cordero. Y que este Padre de misericordia que hemos celebrado a lo largo de este año de la misericordia que concluyó el domingo pasado, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de permanecer firmes en nuestra fe, firmes en nuestra esperanza y firmes en el amor a Él y a nuestro prójimo, guiados por el Espíritu Santo, para que el día de su gloriosa venida podamos participar junto con Él de la herencia que le corresponde como el Hijo unigénito del Padre. Que así sea. Confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquémosle a Dios por las necesidades de todos los hombres y digamos confiadamente a cada petición, que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados con sus sufrimientos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por las intenciones y necesidades de nuestros hermanos peregrinos de Helvex, que hoy vienen a postrarse ante los pies de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros, por nuestros hermanos canónigos, Monseñor Diego Monroy, Monseñor Juan Castillo, Monseñor Raimundo Maya, Monseñor Gustavo Watson y Fray Gabriel Chávez de la Mora, para que el Señor les bendiga abundantemente en el ministerio que les ha confiado aquí, en esta casita sagrada. Oremos. Para que el Señor conceda la paz y el descanso eterno a Monseñor Susano Cárdenas, oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que hoy te han presentado al celebrar en esta conmemoración en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de Santa María de Guadalupe todo lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio por la verdad y la gloria de su nombre, para que lo bien toda su santa Iglesia. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así reconocer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los fieles difuntos cuyos nombres se encuentran junto al altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes aquí reunidos, tengo la intención de bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También tengo la intención de bendecir a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el arraigadísimo Dios por quien vivimos, que en su providencia amorosa envió hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para anunciarnos su amor, compasión, auxilio y defensa, nos llene con la abundancia de sus bendiciones y les conceda los dones espirituales y materiales de su protección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares.